20 más 20 es 37. No, 20 más 20 es 40. Ahí vas a, es lectura de números de 1 al 50, ve diciendo los números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Ok, ahora, ¿este qué número es? 15. ¿Dónde está el 44? A ver, señálame el 44. Ahora dime el 36. ¿Dónde está el 36? 36. Ok, ahora dime, ¿este qué número es? 7. Ok, aquí te voy a dictar, no, pues son del 1 al 50, no te voy a dictar todos, te voy a dictar algunos y tú los vas anotando. Aquí uno, otro, otro. A ver, número 5. ¿Pongo letra o No, con número? número. Muy bien, ahora pon el número 38. Muy bien, deja más espacio. Ahora pon el número 10. El número 50. Muy bien. Ahora aquí, ¿qué dice aquí? Serie ascendente de 1 en 1 hasta el 50. Si quieres, vémela anotando, hazla del 1 al 25. ¿Cómo? Ascendente. ¿Cómo es ascendente? O sea, regresar para atrás. No. O subir. A ver, tú ya sabes ascendente y descendente, ¿no? Ascendente es subir. Ascendente es que va subiendo y descendente que va bajando. ¿Hasta el 25? Ah, hazla hasta el, sí, hasta el 25. De uno en uno. Entonces aquí serie descendente. Del 50 al 25. 49, 50, 49. 48, 47, 46, 45, 44, Ahora, 40. ¿aquí qué dice? Escribe el antecesor y el sucesor de los siguientes números. Entonces ahí en los cuadritos pones antecesor y sucesor. Un, un, un. Muy bien. Siempre el número que va a ir después va a ser el grande. Ajá, y antes es el Entonces pequeño. digo que el más grande de estos es este, porque mira, Es 49 de todos los que tienes y ahí. 50. Este es el más bajo. Exactamente, es el más bajo No, de pero todos. para atrás es el más Pero bajo. atrás sería el más bajo. Pero para adelante. Ese sería el más grande. Muy cierto, príncipe. ¿Cuándo? ¿Qué significa cuándo? Cuando, no sé, es una palabra rara. Entonces, your love sleeps tonight in Ándale, the Lion. night for a merry Christmas. For time sleeps tonight. Me lo pones antes de dormirme. Muy bien. Muy bien. Muy bien, quieto. Muy bien, quieto.
Porque me grabas. Y ahora falta el de allá. Porque me grabas. Porque quiero. ¿A qué no se puede? Dale, te no falta se puede uno. Sin mi permiso, ¿sabes? Eres mi hijo. Pero no se puede sin mi permiso. Sí se puede. ¿A qué no? A ver, tienes que firmar primero mi papeleo. Ya está tu papeleo, my Wazowski. Cuidadito, my Wazowski. Valor posicional, ¿qué número se forma? Aquí tienes 3 decenas, 6 unidades. ¿Qué número forman? ¿Sí te acuerdas, no? ¿Cuáles son las decenas? Ay, amigo. ¿Qué pasó? Este es fácil. Ok, 3 decenas y 6 30, unidades. Sí. Ok, luego 8 unidades y 2 decenas. Ni modo que fuera 80. No, pues está al revés. Está primero 8 unidades y 2 decenas. Ay, muy bien. Ni modo que fuera 90. 90. Porque mira, 90. No, son 0 decenas, 9 unidades. Este es fácil. Ay, no puse la G. ¿Qué pusiste, la G? Órale, transformas el número 9 en la G. Eres mago. Es que... Es que ya ando con lo de la mi que está con lo de la que. La G, es que sí, ya lo estudiaron mucho. 82 menos 61. Fácil. 21. Anota el resultado. A ver, encierra en un círculo las figuras que son cuadriláteros. Rojo. Aquí tienes el rojo. Cuadriláteros es fácil. Todas las que sean cuadriláteros las encierras en círculo. Ajá, que tienen 4 lados. Esos son los cuadriláteros. Que tienen 4 lados. Esta. Sí, siempre que tengan 4 lados son cuadriláteros. ¿Hay más o son todas? No, son todas. Muy bien. Cuéntale la idea, Michi. Marca los lados en color verde y los vértices en color rojo de las círculos. A ver, agarra tu color verde. ¿Quieres regla? Sí, ¿no? Y a marcar. Ya marcas todo el lado. De las que son cuadriláteros vas a marcar el lado y los vértices con rojo. Solo de las que sean cuadriláteros. Ahora marca los vértices en color rojo. No, me faltan. Ah, bueno, entonces, si quieres, primero marca los lados de todos los cuadriláteros. Y todos los hectordátiros. Hectordátiros. Y todos los hectos. Marca los vértices en color rojo. Que sean cuadriláteros, márcalos con una palomita. Ah, entonces los que son cuadrilátero, les pones una palomita. Una pop cap ea. Pop cap ea. Uno es igual. Sí. Es igual. ¿Qué otro es cuadrilátero? Busca bien todos los que tengan cuacuete que tengan 4 lados son cuadriláteros. Ya son todas. ¿Seguro? Revisa bien. Acuérdate, mientras tengan 4 lados son cuadriláteros. Una, dos,
No, no está. No, ahí está. Esta es la instrucción. Tienes que marcarla. Número más grande es el 985. 85. Ese está grande. Toma tu lápiz. ¿Qué dice ahí en las instrucciones? El más bajo es el 2. ¿Qué dice? Notación de desarrollo de compacta. Escribe. Escribe los siguientes números en notación desarrollada. ¿Sí te acuerdas de eso de notación desarrollada? Que pone centenas más decenas más unidades. Entonces aquí el 12, como es en notación desarrollada. ¿Cuántas decenas son? Una decena de unidades. Bueno, nada más que ajá, es una decena, pero ¿cómo lo pones? Pones 10 Diez. más. No, acuérdate, es con número, hijo. Tienes que poner, bórrale aquí. En decenas. No, es nada más. Notación desarrollada es que pones, si es 12, es 10 más 2. Ajá. Pongo aquí 10 más 2. Así es, acuérdate, esa es la notación desarrollada. 10. Más 2 es Esto para 12. un segundo. Pero ¿por qué lo pones en letra? Dijiste. Yo nunca te dije en letra. Ponlo en número, 10 más 2. 10 más. Acuérdate, esa es notación desarrollada. Ahora, este número en notación desarrollada, ¿cómo sería? 100 más 31. No. Sí. No, porque el 31 todavía se puede desarrollar más. 32. No. 100, aquí es 10 más 2, aquí es 100 más. 33. Más, no, no, no. Para que sea 131 es 100 más 30 más 1. Ajá. ¿Sí ya viste por qué? Porque esto es la parte de las centenas, es un 100 más 30 más 1. ¿Sí? 100 más 30 más 1 te da 131. Ajá. ¿Sí ya viste? Ahora 44, ¿cómo se desarrolla? Notación desarrollada. 40 más 4. Ajá. 10. 9. 900  900 más. más 80 Exactamente, más más. 5. Entonces, ¿te acordaste? Notación compacta es al revés de lo que hiciste hace rato, de esto que es la notación desarrollada a la Sí, compacta. esto debe Sustracciones. 10 menos Resuelve. 7. Menos 6, 0. Muy bien. 5 menos 2, 3. Ok, ¿qué dice aquí? Sonora, A ver, ¿qué Alexa, dice? Problemas de. problemas de ¿Qué dicen las instrucciones? lee con cuidado y resuelve los problemas. Ok, a ver, el 1. A Ian le compraron 20 colores, como no los cuidaba Samara, le pidió 4 colores. ¿Cuántos colores le quedan a ella? Entonces ahora resuelve el ¿Por qué el problema. nombre de la familia es este? Para que te estuvieran A chistosos. ver, sería 20 menos 4 igual a... A ver, tengo 20, le quito 4. ¿16?
Ahora el 2. Nadie le hizo de comer a Ian 8 albóndigas. Como Ian, a veces no come bien, solo se come 4 albóndigas. Muy grosero. ¿Qué dice al final? Hubieras puesto la de Héctor, se echó un huevote. ¿Cuántas? ¿Cuántas albóndigas dejó Ian en el plato? A ver, ¿cómo resuelves ese problema? Este es de fácil. A ver. Cuatro. Ah, no, pero anota. Acuérdate que tienes que anotar cómo haces cómo resuelves el problema. A ver, 8 Ajá. menos 4 igual a 4. Ahora el 3. Mitzi se compró 25 chocolates. Tata a escondidas se comió 9. ¿Cuántos chocolates le quedan a Mitzi? A ver, es 25 0. Como menos 0. Toma, acomódale ahí. A ver, tengo 25 y le quito 9. 12 galletas. Samara se fue a brincar y entonces Ian le quitó 3 galletas. ¿Cuántas galletas le quedaron a Samara? Por eso sí te voy a A ver, ayudar. pues, A ver, a ver, resuelve. 12 menos 3. Tengo 12 y le quito 3. 12. No, no empiezas 12, ahora sí empiezas a quitar. 11. Uh-huh. 10, 9. ¿Qué Muy dicen las bien. instrucciones? Oh, no, no tengo. No me tienes que decir. Pero siempre lee las instrucciones, porque acuérdate que en una te equivocaste porque era restar y tú sumaste. Sí, pero aquí está bien. Inserte el signo correcto, mayor que, menor que o igual a. Entonces, síguelo resolviendo. Parece